En que ens està veient. Per això parlarem esta vesprada amb Teresa Pérez Gracia, és catedràtica de microbiologia a la Universitat CEU Cardenal Herrera. Molt bona vesprada, senyora Pérez. Buenas tardes. ¿Podría dirnos, por favor, quina és la possibilitat real que hi ha que arribi el coronavirus al nostre territori? Pues en principio es una posibilidad mínima. Però no puede ser descartable. Sí, perquè hem conegut un cas d'una infecció i s'ha detectat coronavirus a Alemanya i la persona en concret, aquest pacient que presentava la simptomatologia del virus, no havia estat prèviament a la Xina. Aleshores, com pot haver agafat aquest virus? Sí, exacto. Epidemiológicamente se sabe y clínicamente se sabe que él no ha estado en China, en Wuhan, pero sí que se sabe que ha estado relacionado con una persona en un curso que vino de allí, de la China. Es decir, entonces tiene que haber un contacto con una persona que haya estado en el lugar. Ese es el caso de este paciente en Alemania. Hem conegut també un altre cas, senyora Pérez, que és el d'un home de 33 anys que hauria estat recentment a zona xinesa i que comença a presentar simptomatologia. En el cas, anem a posar-nos en un cas hipotètic. En el cas hipotètic que doni positiu en coronavirus este pacient a Catalunya, quin seria el protocol que es posaria en marxa al nostre territori? Pues el protocolo sería pues aislarlo y tratarlo con la sintomatología que tenga. En principio no sabemos, puede ser positivo, puede ser negativo, pero en el caso de que fuera positivo, pues bueno, habría que protocolizar. Está todo perfectamente protocolizado por el Ministerio de Sanidad. O sea que en ese por ese motivo no tenemos que tener problemas. Habría que ver los contactos que ha tenido y bueno, y tratar la sintomatología como tal. Pero lo importante es saber si es un caso o si solamente es una sospecha. Tenemos que estar tranquilos porque el Ministerio de Sanidad perfectamente tiene protocolizado cómo actuar cuando se produce un caso sospechoso y cuando se confirma este caso. Por ahora es sospechoso. Hemos tenido varios casos sospechosos en España y no se ha confirmado ninguno. Entonces, no alarmemos antes hasta que se confirme el caso. Molt bé. Si se confirma, que a lo mejor solamente es una sospecha. Teresa Pérez, vostè és catedràtica en microbiologia a la universitat. Vaig a demanar-li que faci un xicotet esforç, i és el d'intentar fer una miqueta de divulgació amb un llenguatge molt senzill per a tota la gent que pugui estar a casa i que ens pugui seguir. La pregunta seria molt senzilla. Exactament què és el coronavirus? El coronavirus és un tipus de virus que normalmente infecta a animales, pero en este caso ha habido un salto, que eso ocurre con algunos tipos de virus, ha habido un salto de animales al hombre. Parece ser, por todo lo rápido que ha ido, que estos animales serían en principio murciélagos. Y esos murciélagos, pues por alguna vía respiratoria, lo más factible, lo más fácil, se lo ha transmitido a un humano y a partir de ahí se ha ido transmitiendo a otros humanos. Esa es la principal explicación. También tenemos que tener en cuenta que en China, en parte asiática, los animales conviven muy directamente con los humanos. I formen part també... Ese es el grave problema, y casi todas... No, Teresa, anava a dir també a la gent que formen també part, molts d'ells, de la cadena alimentària i d'aixa piràmide dels aliments que nosaltres, per exemple, al nostre territori no els consumim, i allà sí, per exemple. Podria ser una de les causes o motius? Exacto. Sí, pero más que por la cadena alimentaria... que puede ser también, pero sobre todo es vía respiratoria. Los coronavirus se transmiten sobre todo por vía respiratoria. I la sintomatologia, Teresa, per anar rematant este directe, com es manifesta el coronavirus? De quines formes es manifesta, a través de quins símptomes?
La sintomatología es una sintomatología totalmente respiratoria. Tos, dificultad para respirar, fiebre, esas son las características principales, que bueno, son semejantes a un catarro común, a una gripe. Después puede complicarse con una neumonía, pero eso ya en casos ya mucho más graves. Hem sabut, bueno, anem actualitzant dades, sabem ja que s'eleva la xifra de morts a 100. Un centenar de persones han mort a la Xina per esta causa. Sabem que s'està treballant en una vacuna. Quan podria estar preparada esta vacuna? I si vostè té alguna més d'informació, ja que pertany al terreny universitari. Es complicado. Hacer una vacuna no es nada fácil. Y de hecho, bueno, se está comentando que podría tardar un año o más. No, quizás hemos puesto el papel en la vacuna, pero la vacuna no es lo más importante. Lo más importante siempre en estos casos es la prevención. También sabemos ahora mismo que ellos están haciendo un hospital en 10-15 días. Seguramente los chinos son capaces de hacer una vacuna en, si estamos diciendo a lo mejor un año, pues en 6 meses, pero quizás no sea el problema en la vacuna. El problema es que hay que prevenir, que hay que controlar este tipo de virus, y entonces, pues bueno, la prevención es muy importante. Teresa Pérez Gracia, catedràtica de microbiologia de la Universitat CEU Cardenal Herrera, moltes gràcies per atendre'ns i ara la deixem que continuï amb les seues investigacions, imagina que també corregint exàmens de tots els alumnes. Pues sí, así es. Muchas gracias a ustedes y sobre todo por el papel que están dando de información. Es muy importante no alarmar a la población, sí que estar en alerta, pero sin alarmar. O sea que muchas gracias por la labor que están realizando. Gràcies, Teresa. Ja ho han escoltat, Sònia, ara en paraules en directe d'una professional de la microbiologia al nostre territori. I ara seguim repassant l'actualitat més social. Recordeu...